¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Arte al Natural. Yo soy David Navarro, hago parte del equipo de la Subdirección Educativa y Cultural del Jardín Botánico. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es una rana dardo, una rana que está en vía de extinción, que es endémica de Colombia y que es muy importante para el ecosistema nacional. Está en peligro, uno, por el tráfico de animales, la expansión humana hacia los bosques. Esto está cambiando totalmente su hábitat. La ranita que vamos a hacer es la siguiente. Como vemos, es un desplegable en cruz que se abre y gira. Y tenemos acá una parte del texto también con una tira. Es un nivel básico. Recuerden que en las guías van a encontrar dos guías, una a color y una para colorear. En el video encontrarán la dirección del Drive donde pueden descargar las plantillas tanto de este trabajo como de los anteriores, junto con sus plantillas de blanco y negro, que son para colorear en caso de que no las quieran sacar a color. Muy bien, vamos a iniciar. Recuerden, yo soy David Navarro y esto es Arte al Natural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a arrancar. Ya tenemos nuestras piezas recortadas. Indicaciones en el costado del lado izquierdo, que es esta plantilla donde están acá. Vamos a recortar esta línea azul al ancho, tanto al ancho como al grosor de la línea. Del costado izquierdo, del costado derecho, perdón, vamos a solamente recortar acá 1 milímetro en este espacio, que en la plantilla a ustedes les va a salir. Ahí se alcanza a notar una pequeña muelita que le hace falta. Esa. Esta hojita vamos a recortarle acá y esta parte de doblar, esta va a ir acá. Tenemos nuestra rana y no es mayor cosa. Vamos a iniciar con el pegado de la base. Dejamos secar y ahora vamos a pasar al cuadro central, que es el que va a ir acá. Lo vamos a pegar donde están estos rectángulos, estos triángulos blancos. Vamos a pegar esta cara, las que no están dobladas, y esta cara. Estas que tienen un doblez adicional, no las vamos a pegar. Cortamos esta línea amarilla continua y esta. Acá donde están los puntos azules y los puntos amarillos, los doblamos de la siguiente forma. Con mi mano empujo y que se vaya marcando, empujo desde abajo, que se vaya marcando, cierro, reviso y así es como queda. Entonces ahora vamos a pegar la parte central. ¿Cómo se pega? Estas partes van hacia el costado derecho, hacia este lado. Entonces aplico el pegante primero a un lado y luego al otro para evitar que se me seque. Limpio donde vea que de pronto hay exceso y pego desde el centro. Meto estas dos de esta manera para asegurar que me quede muy bien ubicada y la voy soltando de a poquitos y listo. Afirmo, observemos que la hoja empata con la hoja del fondo. Y ahora voy a pegar el siguiente costado.
hacemos presión, verificamos y la voy a dejar secando haciéndole presión acá. Voy a continuar, este es un empujador central, lo doblo, doblo las pestañas amarillas hacia afuera. Vuelvo, abro, como ven, funciona muy bien. Y ahora estas las voy a pegar acá donde se marcan los triángulos con línea continua. Luego paso a esta pieza, que es la estructura central que va a sostener las hojas. Antes de eso, mientras se seca, voy a doblar esta hoja por la línea punteada. Pego primero la del costado derecho, afirmo acá que me quede bien en la mitad. Debo dejar secar antes de pegar la otra. Listo. Ya después de un rato, pego. Y antes de pegarlo acá, lo que hago es cerrar, estiro este, lo estiro de esta forma para que me coincida acá. Y este es el resultado. Voy a dejarlo secar. Y vamos a continuar con la hoja grande. Tenemos esta forma que es donde va a ir ubicada nuestra ranita dardo del Amazonas, la cual está en peligro de extinción. Y si observamos, tenemos acá una silueta verde y una patica. La ranita tiene que ir ubicada acá, tapando esa línea verde y que el ojo quede así, tal cual. Antes de eso, por la línea que está acá verde marcada, la voy a doblar, doblo muy bien y de lado a lado. Luego voy a pegar mi ranita y tengo que volver a doblar con todo y ranita para que ya se marque. Entonces acá el pegante, verifico, no tengo que llenarla toda de pegante. ¿Dónde va a ir? Entonces no le voy a aplicar pegante a la parte de acá de la cabecita, ni a esta puntica, ni a esta parte. Lo que hago es que acá, donde va el marco del ojo, en la hoja pongo el pegante, sigo la silueta de la hoja hasta acá nomás. Acá continúo con la barriga, esta parte y un poquito al ojo y un poco en el centro, y acá en el centro también un poquito, hasta acá, hasta donde termina la línea, para que al doblarla no se vaya a generar una burbuja. Tapo las líneas verdes antes de ajustar todo. Listo. Ahí sujeto, debo tener cuidado de que no se me vaya a patinar para evitar el pegante. Y la voy a dejar secar. Sigo con la parte central. Continuar con la hoja que tiene esta guía, pero antes de eso voy a pegar este empujador acá que me ayudará a tirar y tener fuerza hacia el centro. Entonces pego los dos, la parte de atrás y la pequeña, pongo la pequeña en la guía azul, un segundo que no se me patine, estiro de esta forma, como vemos ahí se empata y cierro mi librito hacia acá, reviso. Voy a colocar mi hoja. Antes de pegarla, verifico que no se me salga del marco del papel. Y verifico que no se salga y la pego.
El pegante no lo traemos hasta el borde para evitar que se vaya a salir y se nos adiciona. Ubico acá. Meto los dos dedos debajo, me aseguro y la voy cerrando y vuelvo y verifico y veo que no se me sale por ningún lado, aseguro, listo. Ahora continuamos con esta ramita que es muy sencilla, simplemente doblo donde está la línea punteada y la voy a pegar en este espacio blanco que está acá. Ahora para pegar mi ranita es muy importante estas dos pestañas, están encontradas. Esta superior tiene que ir en el costado derecho y esta tiene que ir en el costado izquierdo. Antes de pegarla, debo doblar todo. Y primero voy a pegar una. Luego, cuando ya esté pegada, vamos a pegar el ojo, doblamos esta parte, acá, se pega acá detrás, de esta forma, así, se pega acá, y la idea es que se mueva, luego tenemos que recortar acá este bordecito para que no se empate. Muy bien, entonces recuerden, esta al lado derecho y esta al lado izquierdo. Entonces, primero una. A esta le voy a colocar un pedacito de cinta para que se sostenga mientras se seca. Y que me quede bien en la esquina. Aprieto la cinta. Ahora esta la debo girar hacia allá. Hago lo mismo. Coloco cinta acá. Voy a doblar. Pico pegante y debo buscar esta esquina azul para pegarlo hacia este costado. Puedo doblar un poquito la hoja si tengo dudas de dónde está la esquina. Y irla colocando, aseguro, aprieto y voy a revisar. Al comienzo se va a enredar un poquito. Le voy a ayudar un poquito. Listo, ahí corta, un segundo. Nos faltan dos partes importantes. Uno, esta patica que se empata acá, pero no la vamos a doblar. La vamos a dejar pegada de esta forma, para que el hombro quede separado. No doblar. Aplico pegante de la mitad para abajo, ubico primero el hombro y ahí sí dejo caer.
Y listo, ya para finalizar, tenemos este que es un texto donde tienen el estado de la ranita. Lo que hacemos es, ya cortamos acá, doblo estas esquinitas, lo paso. Ah, bueno, olvidaba decirles, hay que recortar esta parte que en sus guías va a salir blanco, que es un sacapestañas. Y queda así. Entonces, por la parte de atrás, abro las pestañas que me sirven de freno y voy a recortar una tira de unos 4 centímetros. En sus guías ya les va a aparecer marcada al tamaño que se requiere. En la parte superior la meto, doblo, doblo. Me aseguro que esta quede paralela al borde, doblo, marco, aplico pegante y aplico pegante en este lado. Esto que yo llamo un cinturón, verifico el borde, nos ayuda como guía para nuestro texto expandible.